Chito. Bon dia. Bon dia. Buenos días y bienvenidas a un nuevo vlog. Ayer me fui a dormir pensando, ¿y cuándo voy a hacer el siguiente vlog de YouTube? Y dije, mañana mismo. Creo que va a ser una semana tranquila, familiar, de pre-reyes, en la que voy a estar haciendo distintas cosas. Muy tranquilas todas, pero yo creo que estos vlogs de días reales y muy familiares os gustan. Así que nada, lunes 3 de enero, empiezo el día con Fit Enero. Tengo por ahí ya mi set y por aquí un pelo que me está viendo nerviosa. Así que nada, arrancamos el día 8:30 de la mañana con entreno de Fit Enero de hoy, que son abdominales. Y luego voy con Balan, que lo he liado para ir al Love Cycle. Así que empezamos el día juntos y en Barcelona. Pero no lo acabaremos en Barcelona. Así que venga, va, empezamos. Dos, inhalo. Exhalo y una última. Inhalo. Y exhalo, rodilla derecha delante, uno, y cambio. Nos vamos. ¿Listo? Ready. ¿No te apetece mucho esta clase o sí? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Lo haces por mí? Sí. Sí. One shot for the kill, the breeze cut, freeze up, straight drop in the chills, I'm talking. Taking over pieces and shares of all big sky high, check the movement is here, yeah. Yeah, it's one heart, one shot. Bueno, este niño me ha aprobado el entreno de hoy y volveremos, ¿eh, amor? ¿Quieras volver? Volveremos. ¡Yuhu! Ducha, cambio de outfit y me voy a comer con Balan y una pareja. Y esto es lo que me he puesto. Con mis botas de Lola Cruz, que son mis favoritas del año. Name the Brand, creo que esto es Sitamurt, La Marel, Moncolier y la funda de La Floyd. Me encanta porque hay spots en los vlogs que se repiten en todos, todos, todos. Como veis, soy una persona bastante rutinaria. Entonces, acabamos de llegar de comer, que, por cierto, me he olvidado de grabado. Me he olvidado de grabaros, pero bueno. Habéis visto en fotitos lo que ha sido muy guay la Xarxa, tenéis que ir en Barcelona, me encanta. Y ahora estoy aquí trabajando un poquito antes de ir al dentista con Balan, que Balan empieza tratamiento. Venga, bicho. ¿Quién es la rápida de los dos? Yo, siempre. La organizada, la rápida, la práctica, la puntual. Cojo la otra chaqueta, o sea, aparte de esta, cojo la azul, ¿no? Sí. ¿Estás? Sí. Seguro, ¿eh? Pues venga, vamos. Todo lo que hay que cargar. Así es como vamos. De vuelta a clínicas, ¿eh? Con este chiquillo. Que veremos con qué tratamiento empieza. Y llegamos con la familia. Estaban todos modo detox hasta que he llegado yo, juntamente con el aperitivo. Policía y dos. Vino. Policía 2. Están jugando a código secreto. Buenos días, 8:30 de la mañana, uf, esto es un regalo, no tengo nada más que añadir. Bye. Yeah.
del año grabado. Me ha encantado. Total body con mancuernas para el entreno del sábado de Fitenero. Hay muchos entrenos de Fitenero que todavía no he grabado porque quería sentir un poco la energía del pack, vuestras fuerzas, mis ganas, mi inspiración. Y el primer entreno que he grabado puedo decir que es top. Así que todavía estás a tiempo de unirte y empezar, porque tienes hasta el 1 de febrero para empezar el pack y todavía queda. Así que venga, no te lo pienses y dale. Y voy a dejar pasar ya a mi familia, que tenemos todos ganas de yo seguir entrenando y ellos entrenar. Así que venga, seguimos con nuestra mañana de actividades familiares. Bueno, pues seguimos el día con bici. Segunda etapa. Y es la primera vez que cojo una bici sin ser eléctrica. Siempre iba con eléctrica, pero no la usaba. Pero me daba confianza saber que en cualquier subida me podía ayudar. Pero hoy, como somos seis, vamos a tener que dividir bicis. Así que me toca ir... Hoy de verdad. ...compartiendo con Lidia, si no, la normal. ¡Family! Es literal un campamento y a mí me encanta. Así que nada, entreno hecho. Y ahora nos vamos en bici y luego los niños nos vamos a comer al mar. ¡Gustazo de días! Es un vídeo para el vlog más este. No, más no. Vlog. Ah, vlog menos. Vlog menos. Nos vamos en bici. Excursión. David, pues otra casco, correcto. It's your brother and sister. It's in pain and silver. It's everything that isn't fame. It's the terminal teacher. Hemos venido en bici hasta aquí para ver esto. ¡Wow! Vamos, bicho, que hay que volver. ¡Ey, ey, ey, ey! 114 kilómetros, no está mal, ¿eh? Oh, vamos, vamos, entrenazo. Y a la ducha orando. Qué rosas más preciosas. Las cuida mi madre. ¿Y cómo huelen? Estamos ready. Oye, me ha dejado algo del vídeo, claro. Aquí estamos, la vernutería. Ole. ¿Qué me diga? Bueno, pues estamos en Tamariu, que para si fuera de temporada creo que es el mejor pueblo en el mar para venir a comer, porque es donde hay más ambientillo, restaurantes abiertos. Lo único que se va el sol pronto, así que si venís tenéis que comer muy pronto. Bueno, son las dos, está bien, las dos. Para las tres como que ya no hay sol en esta zona del mar. ¡Ay! Se ha puesto modo cine. Parecen gente importante y todo. Creo que esta es nuestra mesa. Comemos en Rondo. Aquí delante. Familia. Familia, salud. Son sus, son sus, son sus, son sus, son sus. Hello, amigas de YouTube. Volvéis a estar en un jarrón de flores apoyadas. Siempre lo digo, pero siempre estáis entre flores. Ay, no sabéis qué me ha pasado esta mañana. Me da una rabia. Yo cargo el móvil cada noche y lo dejo en modo avión. Y porque necesito tener todo el día batería. O sea, no puedo vivir sin mi móvil y con batería baja. Me he despertado con 20% de batería porque no se ha cargado bien el móvil y me tengo que ir a grabar. O sea que me he dado cuenta ahora mientras desayunaba y montaba todos los stories de Fitenero. Así que voy a dejar el móvil cargando 20 minutos mientras repaso los entrenos que tengo que grabar y me pongo a grabar. Me he empachado bastante con el desayuno. Aquí los desayunos son como de hotel. Bueno, lo mismo que ayer, pero apetece. Llegas aquí, te tomas tu café y te apetece este desayuno. Así que nada, chicas, digestión mientras se carga el móvil y a grabar. Empezamos el día. Pues a grabar. Además voy a grabar algo que me gusta mucho, que es combinación de lateral y cintura.
driving cars on a Mars tonight. We're passing up to the stars tonight. We wanna go. Después de entrenar, ducha y hora de una cervecita, que Balan y mi hermano han ido a correr y está en la pisti, así que le voy a ver con una cerveza y tomamos un poquito el sol. Shock del día. Tú. No sé qué te ha dado con lo del agua fría, ¿eh? Realmente. Estás loco. Completamente loco. Os lo he dicho, siempre encontraréis a Balan en la misma posición, tomando el sol. O en el sofá. Es antigua, ¿no? Bueno, son las 5 de la tarde. Mirad qué luz más bonita. Y me voy con mami, primera tanda, a ver a la cabalgata de los Reyes, allá Frank, pueblo costero. Y luego llegan los niños más tarde. Mi madre está súper ilusionada, así que la acompaño ya. Ya Frank, y su mágica luz de enero. Mirad hacia la derecha, hasta el mar, con su paseo. Y por ahí es donde llegarán los Reyes hoy. ¡Family! ¡Todo derecho! ¡Balan! ¡Conejita! Ya llegan los Reyes. Mirad, están por ahí con los barquitos de colores. Ya en Barcelona, ya en casa, ya en mi ascensor y me voy con la bolsa de Fit Coco al súper. I'm so far away from home in this desert. Oh, mama, mi comida favorita. Tengo que decir que brócoli consumía muchísimo antes y ahora menos porque me hincha bastante en general. La gente se cree que con el air fryer no se usa aceite. Y sí que se usa, lo único que no se calienta como en una sartén, entonces no es tan calórico. Y es como más healthy cocinar así. Pimienta y sal. Y dentro... ¡Ay! No estaba enfocado, es que no se estaba mirando, lo siento. Luego os enseño cómo queda. Vale, no os riáis, ¿eh? Se me han chamuscado los brócolis. Primera vez que lo hacía, está claro que el brócoli se hace mucho más rápido que la calabaza. Pero bueno, son como chips de kale ahora. A ver, tienen buena pinta, ¿eh? Ahora lo probaré. Madre mía, pero esto sí que está buenísimo. Un poco de sepia y crema de verduras. Chicas, hoy es día de Reyes, hoy creo que es el último día del vlog. Me he despertado con energía, no hay nada como ir a dormir pronto y poder aprovechar la mañana de Reyes. Hemos quedado a las 12 primero en casa de Balan para dar los regalitos a la familia y luego a la 1 en casa de mis abuelos, pero este año es un poco más triste porque faltan bastantes miembros de la familia, así que me da un poco de pena. Pero bueno, estarán mis abuelos, de algunos primos, de algunos tíos. Y yo he empezado el día haciendo fitenero, que los viernes no hay vídeo nuevo, pero sí es el día de repetir algún entreno.
Así que he repetido cuadrupedia y abdominales, que de momento han sido mis prefes. La verdad es que todos me han encantado, pero me apetecía este tipo de entreno. Así que nada, entreno hecho, me voy a la ducha y a hacer un poquito de paje y a dar regalitos. ¡Qué gusto! De verdad, o sea, placeres de la vida. Mañanas con calma. Y os contaré... esta gestión es imposible. Os contaré algo que he aprendido en 2022 y que me llevo en 2023. Y es a priorizarme, no tanto a mí, sino mi tiempo. El tiempo que necesito para hacer las cosas. Si yo he aprendido que por las mañanas me gusta tener mi tiempo para llegar a la cocina, hacerme el café con la calma, poder mirar el móvil, contestar mensajes, subir stories, y sé que esto me ocupa una hora, esa hora la necesito. Y luego me voy a entrenar. Y esa hora de entreno, o media hora, 45 minutos, depende del entreno que haga, lo necesito. Entonces, a no ser que tenga un viaje y me tenga que madrugar para coger un vuelo, yo esta hora y media la voy a priorizar siempre. Ya sea yéndome a dormir más pronto, acortando un poco una cena, levantándome antes, y de verdad que esto es algo que me llevo a 2023, y hoy lo he hecho y estoy súper feliz. Pensaba, guau, a las 12 tengo que estar en casa de Vale, entonces retro timing, marcha atrás, vale, si necesito una hora para entrenar, vale, a las 11, media hora para ducharme, media hora para entrenar, bueno, haces hacia atrás y me he levantado a las 9 y estoy llegando a todo. Así que esto quiero que lo aprendas tú también. Tengo que decir que me gusta mucho el conjunto que me he montado para el Día de Reyes, como muy clasicón. Jersey de lana, camisa de... ¡ay, de lana! Bueno, sí, de lana y de Zara. Camisa de Zara, que también la tengo en azul, con rayas también. Y básicamente pantalones de Zara, de hace mil. Y manoletinas, como se llamen, mocasines, perdón, de mi madre. ¡Nos vamos! Bueno, pues lo que os he dicho, soy un paje. Primera parada, familia Sabaté. Última parada, que no me he quitado ni las gafas. Casa de mis abuelos. Voy a colocar todos los regalitos en cada nombre. You came to me like a bird to the breeze, and we floated together for a while. But you had to go. Now I carry the load. Took off. De comida en comida y tiro porque me toca. Cena con las niñas. Mañana tenemos comida con amigos de Balan y el domingo tenemos comida con los padres de Balan. Así que esto sigue, chicas. Todavía no me despido de lo que son las fiestas en todos los sentidos. Vámonos, pero voy en coche. Os indica que mucho no voy a beber. Buenos días. Este sol que entra por este cuadro por la mañana me da un buen rollito. Y mirad, un día más de sol. Qué regalo. Ay, ay. Y esta soy yo con mis pintas, toda la casa durmiendo, y me voy a tomar mi café y hacer mi entreno de fitenero. Esto es básicamente lo que os decía ayer, de levantarme sola, habiendo calculado el tiempo para que me dé tiempo de todo lo que quiero hacer por la mañana, que es básicamente tomarme mi café, que se está justo infusionando. Este café que me encanta porque es café infusionado, o sea, es agua con café. Entonces como que es más suave que la cafetera americana. Esta es la francesa, o sea, es que hay la italiana, la francesa, la americana, en fin. Así que nada, aquí esperando que el café se infusione, abriendo ya fitenero por aquí, que lo haré en nada. Y tengo que subir todos los stories de hoy de fitenero y mirar un poco el móvil. Y tengo ganas de leer, porque ayer a mi padre le regalaron un libro, La evolución de la lactosa, ay, de la fructosa, no, de la glucosa, o sea, imaginaros. Madre mía, en fin. Y me lo empecé a leer en el sobremesa de familiar y me encantó.
Buenos días. Ahora sí, con un café. Quedaos un poquito de chapita. Odio la goma. Siempre me la quito cuando me hago fotos, cuando hablo. Y luego las voy perdiendo. Pero bueno. Otra. Fuera. Me he dado cuenta. Bueno, no me he dado cuenta, no. Ya lo sé desde hace tiempo. Que cuando tú eres... No sé cómo llamarlo, porque influencer no me gusta. Pero cuando te dedicas al mundo de las redes sociales, es muy importante conocer tu público. Y yo he aprendido que por la mañana es muy importante crear contenido, porque es cuando poco a poco todas os vais y nos vamos despertando. Y creo que es un push de motivación ya por la mañana ver alguna story en el que se va involucrado el bienestar. Que para mí bienestar es tanto tener el rato de tomarme un café, como ponerme a entrenar, como desear los buenos días y que te encuentres un ratito para ti hoy. Porque si empiezas el día ya como acelerada, sin esa pequeña dosis, esa pastillita que podría ser yo, de bienestar, ya como que empiezas el día y hay gente que todavía no tiene integrado el entreno en su día a día, entonces como que se olvida de que tiene que entrenar. Y por eso por la mañana siempre dedico pues media hora al móvil. Por ejemplo, ahora he grabado los stories del café, los tengo que editar, los tengo que subir, tengo que entrar en mi fitenero, grabar las partes que me gustan, editarlas, subirlas, luego hacer yo fitenero, editarlo, subirlo, o sea, esto es mucho rato en realidad. Por eso necesito cada día mi momento, porque yo por la mañana trabajo y si no hay fitenero sí que es verdad que quizá tengo menos curro, pero también me gusta proponeros cosas, casi cada mañana intento daros algo de entreno. Así que nada, esta es mi pequeña reflexión de hoy, y os conozco mucho más. Pero tampoco voy a desvelar aquí mis secretos de Insta. Pero al final como que lo he ido construyendo y aprendiendo con el tiempo. Pero bueno, esto de la mañana, si estáis de acuerdo, decírmelo, de que es importante la pequeña dosis. Así que son... ¿Qué hora es? Las casi las 10. Ya voy tarde, tengo que subirla ya porque muchas de vosotras ya estáis despiertas a las 10 y necesitáis la pastillita. Voy a darosla. Ese rayito de luz en mi mat me está llamando a gritos. Ya voy, dame un minuto. I tried to shake it, find a way to get you off my mind. Really tried to draw that line. One look from you, I'm praying I could call you mine. Baby, you got my hands tied. No more games. Can't we just say de esta currada de mesa. ¡Wow! ¡Vaya el piso! Buenos días, chicas. Parecen como las 9 de la mañana, pero no. Es la 1:15 ya. Nos hemos despertado a las 12 y estamos haciendo un slow morning en toda regla. Y voy a ir cerrando el vlog aquí, porque ya no tengo nada más que enseñaros de mi semana. Básicamente. Hoy tenemos comida con los papis de Balan. Y por la tarde vamos a hacer una visita a casa Batlló, que me gusta mucho. O sea, me gusta mucho por fuera porque nunca he entrado dentro. Así que me parece muy interesante. Y ya está. Hace un día como un poco triste. Es domingo, último día como de vacaciones, gris. Nos hemos despertado tarde, energía baja. Estamos como un poco arrastrándonos por casa. Así que vamos a seguir así un rato más hasta irnos a comer.
Adiós, Jackson. Wow. Por fin.